Bienvenidos a Cuidamos Vidas, el programa que lleva a sus hogares todo sobre los avances tecnológicos que la Fundación Cardiovascular implementa en el manejo de las diferentes patologías. Hoy nuestro tema del día son las cardiopatías congénitas, uno de los defectos del corazón que afecta a los niños y puede poner en riesgo sus vidas si no se trabajan a tiempo. Sin embargo, gracias a los avances médicos en los últimos años, se ha evidenciado una gran mejoría en los pacientes con esta condición. Así que vamos a conocer de qué se trata esta anomalía. Una cardiopatía congénita es una enfermedad del corazón que trae un niño o una niña desde el nacimiento. El problema ya empieza desde que se va conformando el bebé adentro del vientre de la mamá. Esta clase de anomalías se producen por muchas causas. Siempre que hay un problema congénito del corazón, nosotros hablamos de una etiología multifactorial. ¿Eso qué quiere decir? Que un poco juega un rol la genética, ¿sí? Los genes de ese bebé. Un poco juega un rol, digamos, algo del ambiente, algún factor externo. Muchas veces las adicciones son causas de malformaciones en el corazón. A veces algunos tratamientos farmacológicos. Por eso siempre es muy importante consultar en el embarazo respecto a los medicamentos que se está tomando. El diagnóstico de las cardiopatías se hace a cualquier edad, inclusive desde el vientre materno, en la semana 11 a 13, cuando se realiza la primera evaluación como un tamizaje para descarte de cardiopatías congénitas y posteriormente en el segundo trimestre del embarazo, semana 16 a semana 18, donde se puede caracterizar la presencia de cardiopatías congénitas que puedan comprometer la vida fetal y la vida al nacimiento. Principalmente las cardiopatías, de acuerdo a su severidad, nos van a presentar la sintomatología. Pero de forma resumida podemos encontrar niños que se fatiguen más habitual, de forma más habitual o más frecuente que sus pares, que sus otros compañeritos. Si se fatigan más rápido hay que prestarle atención. Si presentan palpitaciones rápidas en el pecho o taquicardias, también hay que puede presentar algún tipo de cardiopatía. Si se presentan con las uñas o los labios o los deditos morados, que se llama cianosis, también pueden presentar algún tipo de cardiopatía congénita. Son niños que pueden tener una disminución en el crecimiento y en el desarrollo. Y otras un poco más graves, como los desmayos, que nosotros llamamos síncopes. Los desmayos también pueden ser la presentación de una cardiopatía congénita grave. Por otra parte, tenemos otras herramientas diagnósticas no invasivas que permiten complementar esta evaluación diagnóstica que parte desde la historia clínica. Y estas herramientas diagnósticas no invasivas son el electrocardiograma, la radiografía de tórax y el ecocardiograma, siendo este último una herramienta diagnóstica de alta utilidad para complementar el diagnóstico definitivo. Bueno, existen una variedad de cardiopatías congénitas, ¿sí? Tantas podríamos decir como partes o estructuras tiene el corazón, ¿sí? Hay defectos que tienen que ver con los tabiques interventriculares. O sea, hay una pared que separa el corazón del lado derecho del lado izquierdo. A veces uno puede nacer con defectos en esa pared, digamos, un defecto entre los dos ventrículos, un defecto entre las dos aurículas. También el corazón tiene válvulas, ¿sí? Entonces uno puede nacer con problemas valvulares. También hay malformaciones arteriales, ¿sí? Las arterias pueden no desarrollarse de manera adecuada o en posición adecuada. Hay malformaciones estructurales que pueden afectar todo un lado del corazón. Y realmente, digamos, hay también numerosas otras patologías que tienen que ver con las conexiones de las venas, ¿sí? Sobre todo las venas que traen la sangre oxigenada del corazón, pueden también convertirse en una urgencia muy grave en bebés al nacer. Dependiendo del tipo de cardiopatía y del grado de repercusión que tenga sobre el organismo, vamos a tener los diferentes tipos de tratamientos. Uno, que es la reparación a través del cateterismo cardíaco. En este tipo de procedimiento, la ventaja consiste en el hecho de que nosotros no hacemos incisiones sobre el paciente,
se trabaja sobre accesos de los vasos periféricos, ya sean en la pierna, en el cuello, en los brazos, y a través de estos vasos podemos acceder al corazón, acceder a la lesión que presenta el paciente. Si es, por ejemplo, una estrechez en una válvula, se dilata esa válvula, se abre para que el flujo se garantice hacia la zona comprometida. Si es una zona estrecha, se abre, se dilata también. Si son defectos como la comunicación interventricular o un defecto en la pared superior del corazón como la comunicación interauricular, igualmente los podemos ocluir a través de cateterismo colocando dispositivos dentro del corazón. El cateterismo cardíaco se puede realizar desde la primera hora de vida. Incluso lo podemos hacer in útero, que es el tratamiento prenatal. Las malformaciones del lado izquierdo del corazón, que son muy severas, se están tratando de intervenir en el útero, de tal manera que cuando el niño nazca ya tenga flujo a través de la válvula que estaba obstruida y tenga mayor probabilidades de sobrevida. Y la segunda, que es el tratamiento clásico, que es la cirugía. En la cirugía se resuelven todos aquellos casos que no han podido ser resueltos por cateterismo o aquellos casos cuya complejidad no permite repararse por cateterismo. Así que las cardiopatías congénitas deben tener un seguimiento estricto y adecuado por el cardiólogo pediatra, y que es quien determina el momento correcto de la cirugía. Teniendo clara esta información, es importante realizar los controles médicos durante el proceso del embarazo. Hacemos una pausa y ya continuamos con más en Cuidamos Vidas. En Cuidamos Vidas continuamos hablando sobre las cardiopatías congénitas. Y a continuación conoceremos el caso de Isidro Pineda, un hombre de 45 años de edad, quien desde los 9 años presentó una anomalía en su corazón y hasta hace un mes pudo realizarse la intervención en la Fundación Cardiovascular. Así que conozcamos su historia. Mi papá me trajo aquí a Bucaramanga a un médico, no me acuerdo a dónde fue, cuando él me descubrió que tenía un soplo en el corazón. Y en ese tiempo me vine, me sacaron una radiografía, le daban a uno una radiografía, era en un, me mandaban a Bogotá a que me operaran allá. La familia no quiso, por un lado porque no era, mi papá era de bajos recursos. Entonces la familia no quiso llamarme a Bogotá porque allá no tenía dónde llegar. Y me dejaron así. Y hace como, depende, hace como 2 meses y medio para acá me echó a pegar un mal que me ahogaba y no podía andar. La doctora de allá del pueblo lo trajo exclusivamente, lo entregó a la... Allá él venía con un oxígeno muy bajito, por eso lo dejaron internado. Allá lo hicieron respectivos exámenes, pero la EPS lo pidió para esta clínica. Nuevamente le hicieron todo el procedimiento porque tenía que empezar un procedimiento acá. Le hicieron muchos exámenes porque fueron muchos, hasta que en fin, porque como el caso de él es de un caso, viene de niño, entonces lo valoró siempre un pediatra. Lo tuvo acá el pediatra, ya el pediatra hicieron la junta médica, ya con la junta médica decidieron que él tenía que operarlo porque él se le tapó, se le... El caso de él es una válvula pulmonar que se le hizo, se le quedó más pequeñita. Y estando allá, llevaron los exámenes, se los fui a presentar a la doctora allá, una doctora que era Navega. Y me topó la falla y una vez me remitió para acá. Operaron el 5 de mayo, que ahora sí puedo andar. Era que no andaba ni 5 metros cuando ya estaba cansado, ahogado. Me tocaba asentarme o tirarme al suelo para poder descansar. Y las uñas eran moradas, vea, ya no. Yo me he encargado todo el procedimiento de él, de traerlo, de llevarlo, de acompañarlo. En todo momento yo he estado con él. Acá en la clínica, en la casa, en todos los lados. Ah, no, yo sí me sentí bien, me trataron bien acá, con el mayor cuidado acá. Pues totalmente agradecida con la clínica,
Ha sido un servicio espectacular desde que él ingresó hasta que él salió. No he tenido ninguna queja, siempre lo han atendido bien. Él tuvo el privilegio de que lo operara una pediatra porque el caso de él era de niño. Entonces lo pedí una pediatra, estuvo en cuidado intensivo de los niños. Él ahí duró los 2 días con todos los cuidados y supremamente agradecida con todo el procedimiento de la clínica. Alguna, la calidad de vida de Isidro mejoró satisfactoriamente después de la cirugía. Hacemos una pausa a comerciales y ya continuamos con más en Cuidamos Vidas. Continuamos hablando sobre las cardiopatías congénitas y ahora conoceremos parte del equipo de profesionales quienes se encargan antes, durante y después de una cirugía. Un centro médico especializado en cirugía cardíaca con la capacidad para hacer cirugía cardíaca de congénitos complejos necesita un recurso humano, físico y tecnológico grande. Desde el punto de vista humano necesitamos especialistas en muchas áreas, en cardiología pediátrica, cardiólogos pediatras, electrofisiólogos pediatras intensivistas como un hemodinamista, especialistas en falla cardíaca, en asistencia ventricular. Necesitamos un equipo de cuidado intensivo especializado en cirugía cardíaca de niños. Necesitamos anestesiólogos cardiovasculares especializados en cirugía cardiovascular pediátrica y necesitamos personal como las perfusionistas, que son las que manejan la máquina que hace la circulación extracorpórea, es decir, la máquina que hace la función del corazón y del pulmón durante la cirugía. Necesitamos obviamente cirujanos cardiovasculares especializados en cirugía cardíaca de niños y necesitamos personal médico general y de enfermería e instrumentadoras, todos especializados en cirugía cardíaca de niños. Entonces, el recurso humano es muy importante. El procedimiento para hacer cirugía cardíaca siempre es bastante dispendioso. Tenemos realmente, hacemos una lista de chequeo. Entonces, inicialmente, primero pues el paciente se lleva a una junta médico-quirúrgica una vez que el diagnóstico se ha realizado. En la junta estamos todos los especialistas y tomamos la decisión de qué tipo de cirugía se va a hacer, en qué tiempo se va a hacer y pues cómo se va a preparar la cirugía. Para nosotros como anestesiólogos, este proceso se llama valoración preanestésica. Es el momento en que nosotros vamos y conocemos por primera vez nuestro paciente, sabemos su anatomía, sabemos qué le está pasando con esa enfermedad del corazón y cómo repercute esa enfermedad en su día a día, en su vida. Vemos si tiene otra enfermedad, si tiene alguna circunstancia que nos pueda a nosotros aumentar más el riesgo en la cirugía, aparte del proceso del corazón. Entonces el proceso de anestesia inicia con la valoración preanestésica, ya sea que el paciente sea ambulatorio o que el paciente esté hospitalizado. El día del procedimiento quirúrgico, el paciente, si se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, vamos y lo buscamos y viene con nosotros, con todo el equipo quirúrgico, enfermería, anestesia, y ingresa a la sala. Si el paciente viene ambulatorio, ingresa de forma ambulatoria y nosotros en la puerta de quirófanos lo recibimos. Viene acompañado no solo por el equipo, sino dependiendo de la edad, puede también venir acompañado por los padres. Tenemos unos carritos que no sé cuándo los vayan a ver arriba, en los cuales los llevamos a salas de cirugía cuando son más grandecitos, los llevamos en un carrito motorizado y los metemos a la sala, que lo hace un poco más menos estresante para los niños cuando van a salas de cirugía. Y la sala de cirugía está decorada con animalitos y como con un zoológico, que es muy bonita. Entonces realmente tratamos de hacer que el ambiente en sala sea lo más amigable, lo más cómodo posible para los niños, porque obviamente es mucho estrés que un niño vaya a una sala de cirugía sin sus padres y a nuestro cargo, ¿no? Entonces la preparación por parte de anestesia para lo que va a ser el proceso anestésico va a incluir pues un ayuno preoperatorio, un tiempo que el niño no va a poder comer para disminuir los riesgos de aspiración, y es que el niño regurgite o que vomite y se vaya para el pulmón. Todos los niños en general, o la buena parte de nuestras cardiopatías, las requerimos una circulación extracorpórea.
una máquina de circulación extracorpórea, es una máquina que reemplaza la función del corazón y del pulmón cuando estamos haciendo cirugía cardíaca. Ustedes saben que nosotros sin el corazón no podemos vivir, entonces para poder operar un corazón sin sangre tenemos que tenerlo paradito, frenado y poder revisar dentro de sus cavidades. Ya en ese momento pues se revisa lo que se va a hacer, se hace la corrección, ya sea una atrioceptostomía que hay que hacer o abrir un defecto o cerrar un defecto. Y después de eso nuevamente el corazón lo ponemos a latir, nuevamente el corazón vuelve a tener su latido propio y en la medida en que ya vayamos saliendo de la circulación, revisamos cómo quedó la cirugía. Siempre nosotros hacemos un eco en salas de cirugía para revisar cómo está toda la reparación y si se requiere algo más del proceso, volvemos, entramos a salas y volvemos, hacemos lo que se requiere y nuevamente lo revisamos. Nosotros podemos, desde que empezamos la cirugía hasta que terminamos, demorarnos en una cirugía que no sea muy compleja 1 o 2 horas y en cirugías complejas entre 8 y 6 horas. Sin embargo, cada paciente es diferente, cada enfermedad es completamente diferente y muchas veces tenemos la disposición de tomarnos el tiempo que necesitamos en cirugía. Pueden ser más de 8 o 10 horas la cirugía también. Después de eso, pues ya se lleva a la unidad de cuidados intensivos, siempre. Y en la unidad de cuidados intensivos, nuestro equipo de la unidad de cuidados intensivos, con el apoyo de todo el equipo, que cardiología, nosotras, todo el mundo, estamos al pendiente de los niños para que vayan evolucionando pues, satisfactoriamente. Siempre tenemos acompañamiento permanente a nuestros pacientes, no es solo hasta el momento del procedimiento, sino después también los seguimos acompañando, contactamos a los pacientes, les hacemos un seguimiento de cómo están, de cómo va la herida y también los citamos a un control a los 8 días. En ese control le damos la educación nuevamente de cómo se están administrando los medicamentos, de cuáles son los cuidados y también le damos de alguna manera apoyo emocional a la familia y a los pacientes. Hoy en la consulta nos acompaña la doctora Claudia Flores, ella es cardióloga pediatra y nos estará respondiendo a las preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Así que doctora, bienvenida a Cuidamos Vidas. Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias Mayerly por tu invitación. Bueno doctora, hemos seleccionado unas de las preguntas y la primera de ella es, ¿los adultos y los niños con cardiopatías congénitas tienen mayor riesgo de desarrollar algunos problemas de salud? Bueno, sí, el corazón, digamos, es un órgano vital, ¿de acuerdo? Y es el encargado de repartir sangre y en la medida que reparte sangre y bombea oxígeno, que es nuestro alimento fundamental para las células para generar energía. Así que si el corazón no funciona bien, pues muchos otros órganos se pueden ver comprometidos. El cerebro, que es nuestro siguiente órgano vital, los pulmones, que son los dos órganos, digamos, primordiales, el riñón, porque si no le llega buenas cantidades de sangre al riñón, entonces no hay buena cantidad de orina, y de ahí para adelante todos los demás órganos, ¿sí? Recordemos que el cuerpo es como una economía, entonces cuando tú ya no te ganas los 500 pesos, sino que te ganas 100, pues entonces tú dejas de comprarte zapatos, pero el mercado y el arriendo será lo que conservas, ¿sí? El mercado del arriendo es el propio corazón y el cerebro, entonces son los últimos en comprometerse, pero la piel, el intestino, el riñón, pues van a sufrir consecuencias si no hay un adecuado bombeo de sangre. Ok, doctora, es decir que después de los tratamientos o después de que se haya corregido ese problema en el corazón, ¿ya no tiene ninguna complicación pues esa persona en los demás órganos o sigue presente? Depende de la cardiopatía, porque digamos, hay problemas del corazón que tú puedes solucionar, que tú puedes corregir con la cirugía, como quizás en alguna parte del programa lo mostraron. Hay problemas que se pueden corregir completamente y entonces este niño queda con un corazón que funciona de manera adecuada por el resto de su vida, o por lo menos medianamente bien, ¿sí? Pero hay problemas del corazón en el que uno no puede corregir la enfermedad. Uno puede paliarla. ¿Qué significa paliarla? Una cirugía paliativa es aquella que tú haces para que el niño viva más tiempo con una relativa buena calidad de vida, pero no vas a tener un corazón normal nunca, ¿sí? Entonces hay niños que a pesar de que han sido llevados a cirugía, no tienen una corrección de la cardiopatía y tienen que vivir con su problema cardíaco por el resto de su vida.
Otra pregunta es, ¿los niños con este tipo de problemas pueden hacer ejercicio normalmente? Pues mira, no solamente pueden, sino que deben hacer ejercicio, ¿sí? Es importante, en especial el ejercicio aeróbico. ¿A qué me refiero? A caminar, pueden nadar, pueden, digamos, hacer un ejercicio en donde la frecuencia cardíaca aumente y el corazón pueda funcionar, digamos, de la mejor manera, ¿de acuerdo? Hay algunos ejercicios que, dependiendo de la enfermedad que tengan en el corazón, estamos hablando de enfermedades cardiopatías congénitas, es decir, que el bebé nace con esa enfermedad, pues él mismo se va a sentir limitado para hacer o no determinado tipo de ejercicio, ¿sí? Entonces hay enfermedades en las que, por ejemplo, va mucha sangre al pulmón porque hay un defecto en la pared que divide el lado derecho del lado izquierdo del corazón. Entonces, si hay ese defecto y hay una cantidad de sangre que pasa del lado izquierdo del corazón al lado derecho hacia los pulmones, él se va a sentir fatigado. Entonces, no va a poder hacer ejercicio, ¿sí? No va a poder crecer, de hecho. Entonces, lo va a limitar. Cuando se cierra el defecto, ese niño vuelve a hacer ejercicio normal y queda corregido. Otra de las preguntas es si se recomienda alguna dieta especial para estos pacientes. Pues mira, al haber nacido con una enfermedad cardíaca, pues siempre la recomendación es comer lo más saludable posible. A veces en nuestra comunidad y con nuestra cultura, pues eso es un poco difícil, porque no es que seamos muy amantes, o por lo menos en Santander, que es carne con yuca, ¿cierto? A la gente le gusta la carne, le gusta mucha la harina, la arepa, la papa, pero no está muy dado a comer verduras y frutas. Y la recomendación en general es comer saludable. ¿Eso qué significa? Que la mitad del plato deben ser frutas y verduras. Un cuarto del plato debe ser proteína y el otro cuarto del plato debe ser harina. Entonces, no hay una contraindicación en realidad de ningún medicamento, de ningún alimento como tal, pero sí la proporción de ellos debe ser lo más saludable posible, no comer muchos fritos, comer muchas frutas y verduras, tratar de si vas a hacer con aceite, entonces que sea aceite de oliva, de aguacate, de coco, ¿sí? Que no sean grasas poliinsaturadas. Pues una importante información, doctora, y una última pregunta que fue una que se repitió bastante y es, ¿las mujeres con cardiopatías congénitas pueden tener hijos? Bueno, no, sí pueden tener hijos, pero de nuevo, repito, depende de la enfermedad que tengas en el corazón. Hay mamás con mucho mayor riesgo, por ejemplo, te decía que hay impacto sobre otros órganos cuando uno tiene una cardiopatía. Esas enfermedades del corazón que no son diagnosticadas a tiempo y que llegan las mamás con la cardiopatía no corregida, embarazadas, son mamás de mucho riesgo, ¿sí? Porque han venido durante toda su vida con una enfermedad cardíaca y el embarazo es una situación en donde tú tienes mayor volumen sanguíneo. Entonces uno embarazado sin tener nada en el corazón se cansa, ¿sí? Uno se siente exigido. Ahora imagínate una mamá que tiene un problema del corazón. Entonces, las hipertensas pulmonares, las que han tenido mucho flujo hacia el pulmón durante toda su vida y no han sido corregidas a tiempo y se embarazan con esa condición, son mamitas de mucho riesgo. No deberían tener hijos, pero nos llegan embarazadas. ¿Y en ese caso puede correr algún riesgo el bebé o puede heredarse ese problema que tiene la mamá? Mire, si la mamá tiene un problema cardíaco, claro, tiene probabilidad de heredar, digamos, el bebé tiene una mayor probabilidad que la población general a ser cardiópata. Pero la herencia en las cardiopatías congénitas es multifactorial. No es que si mi mamá es cardiópata, yo voy a ser cardiópata. La probabilidad de que yo, si mi mamá es cardiópata, yo tenga cardiopatía es variable entre el 2 y el 18%. Si son los dos papás los cardiópatas, esa probabilidad se duplica, ¿sí? Pero no solamente está eso, está lo que come la mamá, está si consume algún medicamento, está si es diabética, tiene mayor probabilidad de tener un bebé con cardiopatía, o si tuvo alguna infección durante el embarazo, entonces, por ejemplo, la rubiola, o, bueno, múltiples infecciones virales podrían generar eso, ¿sí? Bueno, pues una muy importante información para las mamitas o las mujeres que
están pensando en tener hijos y tienen pues alguna una imperfección o defecto en su corazón. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y responder a las dudas de nuestros pacientes y televidentes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y con esto hemos llegado al final de nuestra emisión en Cuidamos Vidas. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y recuerde que nuestra cita con su salud son todos los viernes a las 6:30 de la noche.